¿Cómo estáis, TikTakers? Desde el estreno de la película dirigida por Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve, han sido múltiples los titulares que recuerdan el terrible suceso real que ocurrió en los Andes hace más de 50 años. Una historia contada por los supervivientes llena de dolor, desesperación, muerte e incluso canibalismo. Tanto si ya habéis visto la película como si no, os invitamos a conocer muchos más detalles de este caso. Os advertimos que os dejará completamente consternados. Todo comenzó cuando los miembros del equipo de rugby amateur All Christians Club de Montevideo, Uruguay, tenían que jugar un partido en Santiago, Chile. El presidente del club, Daniel Juan, decidió contratar para ello un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya para volar hasta la capital chilena. La aeronave transportaba 40 pasajeros y 5 tripulantes. Había 10 asientos adicionales y los miembros del equipo invitaron a algunos amigos y familiares a acompañarlos. Uno de los jugadores perdió el vuelo y Graciela Augusto de Mariani compró el asiento vacante para poder asistir a la boda de su hija mayor. No era una de las pasajeras que en principio volarían en aquel avión y no conocía a ninguno de sus compañeros de viaje. Todos se sacaron una foto antes de partir, algo que seguro recordaréis los que habéis visto la peli, y es que esa imagen fue real. El avión partió del aeropuerto de Carrasco el jueves 12 de octubre de 1972, pero un frente de tormenta sobre la cordillera de los Andes los obligó a cambiar el plan de vuelo y aterrizar y pasar la noche en Mendoza, Argentina. Al día siguiente, el 13 de octubre, las condiciones sobre los Andes no habían mejorado, pero un compañero que acababa de aterrizar en Mendoza, procedente de Chile, les aseguró que se podía volar con seguridad y entonces acabaron por tomar la decisión. Por otro lado, un avión militar extranjero no podía permanecer en suelo argentino por más de 24 horas y a las 14:18 despegaron desde Mendoza. El piloto César Ferradas había volado ya a través de los Andes 29 veces y en este vuelo estaba entrenando a Dante Héctor Lagurara, quien era el piloto al mando. La ruta de vuelo estaba decidida desde el comienzo, atravesar los Andes a través del Paso Planchón, que era la ruta más segura cuando la visibilidad no era buena. Mientras volaban por los Andes, las nubes cubrían las montañas. Dada la poca visibilidad, los pilotos volaban con la ayuda de instrumentos, ya que no podían confirmar visualmente su ubicación. La nubosidad y el viento hicieron que tuvieran que reducir la velocidad de 210 a 180 nudos. A las 15:32, Lagurara se comunicó con el control de tránsito aéreo de Santiago de Chile para decirles que divisaban Curicó y que procedían a girar en ángulo recto para tomar dirección norte hacia Santiago. Aquí es donde comenzó la tragedia. La torre de control dio por buena esa información y los autorizó a descender a 3.500 metros de altura. Pero en realidad, como habían bajado la velocidad, el avión todavía no había atravesado los Andes, sino que se encontraba en el medio de las montañas. Los pasajeros se movían contentos por el pasillo y se cambiaban de asiento para ver las cordilleras desde la ventana, cuando de pronto comenzaron a notar unas fuertes turbulencias. Al principio pensaban que todo era normal e incluso algunos bromeaban, hasta que desde las ventanillas comenzaron a ver muy de cerca los picos nevados. Pronto empezaron a rugir los motores. Los pilotos intentaban desesperadamente recuperar altura. Poco después se escuchó un estruendo y el avión impactó contra una montaña. Primero se rompió un ala, después la otra, y el brutal impacto partió el avión en dos. La cola, junto con los pasajeros de esa zona, fueron despedidos a centenares de metros, falleciendo todos por el choque. La parte delantera del avión se deslizó por la ladera hasta detenerse bruscamente. De los 45 que viajaban, 32 permanecieron con vida, aunque muchos de ellos estaban gravemente heridos. Los supervivientes quitaron los asientos rotos y trozos del avión y convirtieron el fuselaje en un refugio improvisado para la noche, ya que las temperaturas bajaban a menos 30 grados. Para protegerse del frío utilizaron equipaje, asientos y nieve para cerrar toda la parte rota y abierta. Durante la primera noche murieron varias víctimas más, quedando 28. Los supervivientes la recuerdan como la peor noche de sus vidas. Mucho frío, gritos de agonía y tener que dormir al lado de amigos y familiares muertos.
Con esperanza de ser rescatados lo antes posible, comenzaron a improvisar varios artilugios. Necesitaban calmar la sed, por lo que colocaban nieve encima de láminas de metal, y cuando se derretía con el sol, goteaba en forma de agua en botellas de vino vacías. Para evitar la conocida ceguera de la nieve, improvisaron gafas de sol usando los parasoles de la cabina del piloto, alambre y la correa de un sujetador. Las fundas de los asientos, que estaban hechas de lana, también las arrancaron y las usaron para mantenerse calientes. Su capacidad de organización y trabajar juntos los mantuvo con vida. Uno de los supervivientes, Nando Parrado, sufrió una fractura en el cráneo que le hizo permanecer en coma durante 3 días. Al tercer día despertó y se enteró de que su madre había muerto, y su hermana Susana, que también estaba allí, estaba gravemente herida. Hizo todo lo posible por mantenerla con vida, pero en el 9º día, la joven falleció. Mientras el mundo permanecía consternado con la noticia de que su avión había desaparecido, los servicios de búsqueda y salvamento se pusieron en acción y varios aviones salieron a registrar la zona. Algunos incluso volaron cerca de donde se encontraban. Los supervivientes llegaron a ver 3 aviones, pero no pudieron llamar su atención y ninguno de ellos los vio. Después de 8 días, se cancelaron las búsquedas ya que las duras condiciones daban pocas esperanzas de que quedara alguien con vida. Esperaban encontrar los cuerpos muertos en el verano, que allí comienza en diciembre, cuando la nieve se derritiera. Mientras, los supervivientes encontraron un pequeño transistor de radio entre los asientos del avión. Fueron capaces de ponerla a funcionar y en su 10º día en la montaña, escucharon la noticia de que su búsqueda se había dado por terminada. Las víctimas relataron que en ese momento, varios comenzaron a llorar, otros a rezar, sabiendo que ya nadie les salvaría, que se habían terminado las esperanzas de ser rescatados. Sin embargo, Coco se acercó a los compañeros que aún no sabían nada y dijo: «Chicos, hay buenas noticias, han cancelado la búsqueda». Todos se quedaron en silencio. Después comenzaron a llorar. ¿Por qué aquello iba a ser una buena noticia? Coco afirmó: «Significa que vamos a salir de aquí por nuestra cuenta». Y aquello les empujó a no rendirse y buscar la alternativa para salir de allí. Los viajeros tenían poca comida: 8 barras de chocolate, 1 lata de mejillones, 3 tarros de mermelada, 1 lata de almendras, dátiles, caramelos, ciruelas secas y varias botellas alcohólicas. Los primeros días dividieron la comida en raciones muy pequeñas para que durara el mayor tiempo posible. Nando Parrado, por ejemplo, se comió solo un cacahuete bañado en chocolate durante 3 días. Pero aún así la comida se acabó. No había plantas ni animales en aquel glaciar. La comida se terminó después de 1 semana y el grupo trató de comerse partes del avión, como el algodón de dentro de los asientos y el cuero, pasta dentífrica e incluso elaboraron té con tabaco. Aunque nada de aquello les proporcionaba energía y enfermaban cada vez más y más. Después de que los supervivientes supieron que la búsqueda había sido cancelada y ante el hambre y la muerte, algunos comenzaron a sugerir comerse los cuerpos de sus amigos muertos. Era algo que los hacía estremecer, pero sabían que era la única manera de sobrevivir. Por ello, los que aún estaban vivos acordaron que en caso de morir, los demás podrían comer sus cuerpos para seguir vivos. El grupo sobrevivió al decidir de manera conjunta comer carne de los cadáveres. Esta decisión no fue fácil, ya que la mayoría de los muertos eran compañeros de clase, amigos cercanos o familiares. Canessa utilizó cristales rotos del parabrisas del avión como herramienta de corte. Dio el ejemplo al tragar la primera tira de carne humana congelada. Poco a poco otros hicieron lo mismo, aunque algunos aún se negaban a comerla. Parrado protegió los cadáveres de su hermana y su madre y nunca se los comieron. Con los demás cadáveres, secaron la carne al sol, lo que la hizo más comestible. Al principio, la experiencia les asustaba tanto que solo podían comer piel, músculo y grasa. Cuando disminuyó la cantidad de carne, también comieron corazones, pulmones e incluso cerebros. Todos los pasajeros eran católicos. Algunos temían la condenación eterna. Javier Metol y su esposa Liliana fueron los últimos en comer carne humana. Esta última tenía fuertes convicciones religiosas, pero no les quedó más remedio que comerla. Era eso, o elegir la muerte. 17 días después del accidente, una avalancha golpeó la parte del avión que contenía a los supervivientes mientras dormían. La nieve llenó el fuselaje y mató a 8 de ellos. Se encontraban enterrados y atrapados en el interior. Se estaban quedando sin aire.
Uno de ellos encontró un poste de metal de los portaequipajes y pudo hacer un agujero en el techo, dándoles ventilación. Con mucha dificultad, dos días después, cavaron un túnel desde la cabina hasta la superficie, solo para encontrar una tormenta de nieve que no les dejó más remedio que permanecer dentro del fuselaje de nuevo. Durante tres días, los supervivientes quedaron atrapados en el pequeño espacio enterrado con aproximadamente un metro de altura, junto a los cadáveres de los que habían muerto en la avalancha. Sin otra opción, al tercer día comenzaron a comer la carne de sus amigos fallecidos. Antes de la avalancha, algunos de los supervivientes insistieron en que su única forma de supervivencia sería escalar las montañas y buscar ayuda. Realizaron varias expediciones breves en las primeras semanas sin éxito. En una de esas expediciones encontraron la cola del avión, donde encontraron equipaje que contenía una caja de chocolates, tres empanadas de carne, una botella de ron, cigarrillos, ropa, cómics y algunas medicinas. También encontraron la radio bidireccional del avión. Después de varios intentos fallidos para hacerla funcionar con unas baterías, se rindieron y comprendieron que su única salida era escalar las montañas. El 15 de noviembre murió Arturo Nogueira y tres días después falleció Rafael Echavarren, ambos de gangrena, por las heridas infectadas. Numa Turcati, que no quería comer carne humana, murió el 11 de diciembre con un peso de 25 kilos. Y los que quedaban morirían también si no encontraban ayuda. Debían escalar las montañas, aunque para aquella expedición necesitaban buscar la manera de evitar congelarse por la noche. Por lo que se les ocurrió usar el aislamiento de la parte de atrás del fuselaje, alambre de cobre y la tela que recubría el aire acondicionado y coser un saco de dormir. Reservaron las mejores ropas y las mejores raciones de comida para quienes salieran en busca de ayuda. Todos animaban a Parrado a subir la montaña, aunque ninguno se ofrecía como voluntario para acompañarlo. Finalmente, Parrado persuadió a Canessa y junto con Vicintín, los tres se dirigieron a la montaña el 12 de diciembre, dos meses después del accidente. Después de ascender por una empinada montaña con escaso oxígeno, al tercer día llegaron a la cima. Pensaban que desde allí verían los valles verdes de Chile, pero solo se veían picos de montañas en todas direcciones. Aquello significaba que aún estaban a decenas de kilómetros de distancia. Se estaban quedando sin comida. No contaban que estuvieran tan lejos, así que Vicintín acordó regresar al lugar del accidente para que los otros dos tuvieran más alimento y pudieran llegar. Parrado y Canessa en la cima no vieron más que montañas nevadas, pero de pronto Parrado vio dos picos más pequeños en el horizonte que no tenían nieve. Él estaba seguro de que era su única forma de salir de allí. Andaron varios días más y encontraron un río, y poco a poco fueron apareciendo signos de presencia humana. Primero alguna evidencia de acampada, y finalmente en el noveno día, algunas vacas. Al décimo vieron a un hombre a caballo al otro lado del río. Era Sergio Catalán, un mulero que los llevó hasta su finca y transmitió la noticia a las autoridades y equipos de salvamento. Cuando se conoció la noticia, una avalancha de reporteros internacionales llegaron hasta aquel punto para entrevistar a Parrado y Canessa. La Fuerza Aérea de Chile proporcionó tres helicópteros para ayudar con el rescate. Parrado fue en uno de ellos para guiarles y otro de los aviones se quedó atrás en reserva. Los dos helicópteros que transportaban personal de búsqueda y rescate llegaron hasta los supervivientes. Debido a los límites de altura y peso, pudieron llevar solo a la mitad, y cuatro miembros del equipo de búsqueda y rescate se ofrecieron como voluntarios para quedarse la noche con los demás que quedaban en la montaña, que fueron rescatados por la mañana. Todos fueron enviados a hospitales. Tenían múltiples daños: deshidratación, congelamiento, huesos rotos, malnutrición. Al ser rescatados les preguntaron cómo había sido posible, y los supervivientes dijeron que habían comido algo de queso y otros alimentos que habían llevado consigo, además de plantas. Ellos habían planeado contar solo a su familia sus actos caníbales, de forma privada. Sin embargo, poco después del rescate circularon rumores de que los supervivientes habían asesinado a los demás por comida, y tiempo más tarde se publicaron fotografías tomadas por miembros del cuerpo de socorro de una pierna humana a medio comer en la portada de dos periódicos chilenos. Finalmente, los supervivientes relataron los hechos. Inicialmente recibieron una reacción pública negativa, les culpaban de ser caníbales. Poco después explicaron el pacto que habían hecho entre ellos de sacrificar su carne si morían para ayudar a los demás a sobrevivir, y la gente poco a poco fue bajando las críticas.
De hecho, un sacerdote católico escuchó las confesiones de los supervivientes, confirmándoles la licitud de recurrir a comer sus cuerpos, dada la extrema situación de supervivencia. Lo importante no era cómo el hombre comía a su amigo, sino cómo el amigo le había dado su cuerpo al hombre, para que los demás compañeros pudieran llegar de vuelta a casa, pasando de un acto espantoso a un gesto de humanidad. A día de hoy, excepto Javier Metol y José Luis Nicolás Inciarte, muertos en 2015 y 2023 respectivamente a causa del cáncer, todos los demás supervivientes siguen vivos. Su historia fue contada en numerosas publicaciones, entrevistas y películas. Como curiosidades de la reciente peli La Sociedad de la Nieve, varios de los supervivientes reales hacen cameos en la ficción. Uno de ellos, el verdadero Roberto Canessa, interpreta al doctor que le asistió a sí mismo a la llegada al hospital. Y por otro lado, el verdadero Carlitos Páez da vida en la ficción a su propio padre, donde aparece leyendo el listado de los supervivientes. Su cameo es en agradecimiento a un padre que nunca dejó de buscar a su hijo, ya que aunque los meses pasaron, el padre de Carlitos siempre se mostró esperanzado de encontrarlo con vida. Asimismo, un dato muy curioso es que varias escenas de la película fueron rodadas en el lugar exacto del accidente y en la misma época del año, intentando captar la máxima dosis de realidad en la ficción. Un relato increíble de cómo 16 personas formaron una unión de apoyo y colaboración y consiguieron vencer a la muerte durante 72 días en unas condiciones extremas. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!